Ba, egun hon guztioi, ongi torri, beti bezala, horrentz izan dugu gobernu batzordea eta erabakien artean gaur inkesta baten berri eman dugu, inkesta baten ikerketa banatu dugu. Eta herritarrek gipuzkoaren egungo eta etorkizuneko egoeraz eta lurraldarentzat interesekoak e, diren hainbat gaiez duten iritzia eta sentipena jasotzen jarraitzeko helburuarekin e, inkesta bat egin dugu. Horretarako mila eta bosteun elkarrizketa egin ziren, hilaren amaikeatik, emersotzira bitartean. Bost atal nagusiki landu nahi izan dugu, ekonomia eta enplegua, erakundekiko konfiantza, hainbat gaiari buruzko herritarren onezpena, Eta hoien artean Kataluniako egoera esezik etorkizuna eraikiz ere hartu dugu eh, kontuan. Eta nola ez horlako eh, inkesta bat egiten dugun bakoitzean aldundearen ere eskatu dugu eta boto intentsioaren badago ikerketa hortan. Foro aldundiak Kataluniako egoera politikoari buruzko atal bat eh, jasotzen du galde, galdetegiak hortxe eh, e, dago eh, galdera. Eta beste hainbat datuen artean, soziometroak erakusten du, gipuzkoaren gehiengoak, euneko iru eta hain zuzen, ez dituela onartzen, afera horretan, Espainiako gobernua hartzen ari diren erabakiak. Mariano Rajoiri, bat koma iruroita behatziko nota ematen dute gipuzkoarrek, eta euneko iruroita batek ez du ontzat ematen Espainiar estatuaren kultura demokratikoa. Guzti horrek agerian usten du, Pepek eta Rajoiren gobernuak, Kataniako afera kudatzeko atutako bidea, gaitsetxi eta arbuiatzen dutela herritarrek. Gehiengo batek garbi dauka arbuiatu egiten duela jarrera hori. Urruntasun handia sortzen duela, Espainian atutako erabakiak gipuzkoar, gure lurraldean, eta Gipuzkoan eta Euskadin izan dezakeen eraginak ere usten dugu kezka handiak pizten duela herritarren artean. Kataluniari lotutako getaera politikoek ikusmen handia piztu du Gipuzkoako gizartean, eta Gipuzkoaren euneko berroita sortziak, prozes, prozesua bea onartzen du, eta era berean, euneko iruita zortzik uste du, bere torkizunea erabakitzeko eskubidea duen nazioa dela Katalunia. Euskadiko egoera zere galdetzen du inkesta honek, eta horri lotuta, euneko berrogeita bat sei, estatuarekin akordio bat, bilatzaren aldekoa dela autogobernua edo zubiratasunaren inguruan. Eta adostea posible ez balitz, Euskadi nazio giza dituen aspirazioetan sakontzeko beste bideak bilatzaren alde agartzen da. Oso argazki keskagarria ezkentzen dute datu guzti horiek, Gipuzkoako gizartearengan dagoen atxekabea islatzen duten neurrian eta nahiko modu garrian adirazten dute egungo ereduak ez diela erantzunik ematen estatutik gabeko nazioen egokitzapenari. Eta azken asteetan estatuak emandako atzera pausoak ere asko larritzen du Gipuzkoako gizartea. Espainiar demokraziarekiko eta transizioak ekarretako sistema politiko instituzionalekiko konfiantzare oso bajua da. Eta erabakitzeko eskubidea gauzatzeko bideak adostea eskatzen dute herritarrek hemen eta Katalunian. Eta prest daude, bestelako itenbideak astertzeko, estatuak elkarizketari ateak izten jarraitzen baldin badu. Adundearen balorazioan, bueno, egia da soziometro honek ematen dituen e, datuak e, ondo aztertuta, nik uste e, sendotasun datuak e, daudela, sendotasun bat E, argi adierazten dutela eta Gipuzkoak ba legealdi honetan izandako bilakeraz e, galdetuta 153ak erantzuten du bere horretan jarraitzen duela 131ak hobera egin duela eta solik 112ak azkenik okerrera egin duela. Beraz nik esango nuke kasu honetan azkenengo soziometroen datuekin alderatuta, ba zarrak zarrak berri. Datu horiek eh, egiaztatzen dute, egoera ekonomikoari buruzko konfianzak hasten eh, jarraitzen duela, bilakaera positiboa dela eta gizarteak babestu egiten duela kasu honetan aldundiak, gipuzkoako foro aldundiak, ekonomia eta enplegua sustatzeko eh, eginiko apostu estrategikoari. Nolain ere, asko gelditzen da orain dikere eh, egiteko eta orain artekoare ez dela nahikoa benetaberriro aderazten dute herritarrik. Oro finkatu egin finkatu eginda, foru gobernuaren kudaketa, eta nik ustete ondo finkatzen dela, sendo ikusten dutela herritarrek e, gipuzako foru aldundiak egiten ari den kudaketa. Aprobatu altua ematen digute, baina ikusten ari gara ere, erakundearekiko ezigentzi maila gero eta handiagoa dela. Gero eta gehiago esikitzen digutela ondo egiteko lana eta emaitzak ere baikorrak positiboak izatea eskatzen digute herritarrek eta aleginean jarraitzeko eskatzen e, digute etorkizuna eta ekonomia bermatzerakoa izan ere gainera e, ondo aski dakizuten bezala, izan ere bi ardatz horien inguruan daude herritarren kezka geienak etorkizuna erekiz hau ere ba gai honen inguruan ere, dinamika honen inguruan ere galdetu izan dugu herritarrei eta etorkizuneko erronkei dagokienez, ehuneko hogeita batek badu foru aldudiaren etorkizunarekiz dinamikaren berri. Eta bost beroita berroita nota ematen diotelarik ekimen honi. Ongizate estatuaren jasangarritasuna, enpleguaren kalitatea, eta desberdintasun sozialak dira urrenkera horretan gainera, gipuzkoarrak gehien kezkatzen dituzten aferak. Erronkaioi, badakizuten bezala, zen izen heldu e, diegu eta hori ari gara momentu honetan lan zen. Hain zuzen, esperimentazioan eta elkarlanean, oinaritako ba, zenbait proiektu dauzkago eskuartean eta horiek ari gara momentu honetan garatzen ba, gipuzkoako beste eragile askorekin. Gizarteak, adirizietako lehentasunak eta horiek ere ari gara Eh, garatzen eta ulurtzen dugu ba kasu honetan etorkizuna erekiz ere ba bere biziko eh, babesa ematen diotela eh herritarrek. Decían hoy la Diputación Foral de Gipuzkoa presenta los resultados de la última encuesta sobre la situación sociopolítica de Gipuzkoa que incluye también un apartado sobre cuál es la eh, situación política de Cataluña cómo lo perciben La mayoría de los guipuzcoanos eh, y guipuzcoanas. Y el sociómetro refleja que una gran mayoría de la ciudadanía del territorio, el 73,3%, suspende la actuación del gobierno de España en la cuestión catalana. Rajoy obtiene una valoración de un 1,69 sobre 10 y el 61,3% suspende la cultura democrática del Estado español. Esto evidencia a las claras que hay una profunda desafección, una distancia y un rechazo en la forma en la que el Partido Popular y el Gobierno de Rajoy están abordando la cuestión catalana. Y estamos además convencidos de que existe también un alto grado de preocupación sobre las repercusiones que este tipo de decisiones que se están adoptando en el Gobierno de España puedan tener también sobre el territorio de Guipúzcoa y sobre Euskadi. La, la, la encuesta pone de manifiesto que la sociedad de Guipúzcoa observa de forma activa los acontecimientos políticos que se están dando en Cataluña y el 68% considera que Cataluña es una nación que tiene derecho a decidir su propio futuro. En relación a la situación en Euskadi, el 41,6% se muestra a favor de buscar el pacto con el Estado sobre un mayor grado de autogobierno o soberanía y si no es posible pactar, buscar otras vías para ahondar en las aspiraciones nacionales de Euskadi. Estas respuestas ofrecen, a nuestro entender, una fotografía preocupante, en la medida en que reflejan el descontento de la sociedad de Guipúzcoa ante un modelo que no da respuesta. Al encaje de las naciones sin Estado y que el retroceso del Gobierno central ha, ha erosionado aún más el grado de confianza hacia la democracia española, hacia el sistema político-institucional producto de la transición, también podemos decir que está bajo mínimos. Y la ciudadanía guipuzcoana demanda un ejercicio pactado del derecho a decidir aquí y en Cataluña. Y se muestra también dispuesta a analizar otros caminos si el estado una vez más cierra la puerta al diálogo. los datos en relación a la valoración que hacen de la gestión de la diputación foral de guipúzcoa los datos acreditan que la confianza respecto de la situación económica sigue creciendo, que la tendencia es positiva y que la sociedad respalda mayoritariamente la apuesta estratégica que está haciendo esta eh, diputación por la reactivación económica y por la creación de empleo. ¿eh? Y ha dejado también claro al mismo tiempo que hace falta más trabajo, que hace falta más iniciativa para sostener, para recuperar, para consolidar esa recuperación económica. En líneas generales se consolida, por tanto, y así lo observamos, el grado de apoyo a la gestión de la Diputación Foral con un aprobado alto. Pero también comprobamos en esta misma encuesta que el nivel de exigencia hacia la propia institución, hacia la Diputación Foral de Guipúzcoa, se acrecienta y que nos piden un mayor esfuerzo, aún para afianzar todavía aún más la economía y el futuro, que además son también los dos grandes estratégicos, las dos grandes líneas estratégicas. Eh, de nuestro trabajo y en especial de esta nueva dinámica de la gobernanza colaborativa de Torquizuna RX que hemos puesto en marcha. También hemos preguntado sobre esta dinámica, sobre Torquizuna RX, y las personas encuestadas valoraron con un 6,87, eh, la medida en que ven necesario que las instituciones públicas eh, impulsemos las políticas a medio y largo plazo más allá de los plazos marcados por las legislaturas. Lo que deja también por tanto claro que Torquysquin X responde a esta exigencia y que hemos acertado en el planteamiento básico. La sostenibilidad del Estado de bienestar, la calidad del empleo, las desigualdades sociales, en este orden, son también las máximas preocupaciones que tiene también la ciudadanía eh, guipuzcoana. Y son precisamente estos y otros retos los que se están abordando dentro de la dinámica de gobernanza colaborativa esto es una era X a través de los distintos eh, proyectos que hemos puesto ya en marcha ver que existe una identificación una mm, clara alineación entre las prioridades expresadas por la sociedad y las acciones que estamos abordando nos animan a seguir en esta misma línea parte que ha que también de caurena necesiten galería y bueno, el eh, decía que el, los datos, eh, sobre todo el caso de, de Cataluña, de, de la actualidad política, la Diputación los valora de una forma preocupante. No sé si el Consejo de Gobierno ha tratado qué hacer con estos datos y dejarlos ahora como una mera constatación de cuál es el el sentido de la sociedad guipuzcoana, si piensa darles traslado o piensa tomar algún tipo de, de iniciativa con ellos. El Consejo de Gobierno lo que hace es eh, analizar el sociómetro, analizar los datos y cada grupo político, cada diputado o diputada, cada partido político, al que también ya esta misma mañana se les ha hecho llegar, ahora a través de vosotros y de vosotras a la ciudadanía en general. Para que cada uno vaya adoptando las medidas, las acciones que, que correspondan. ¿no? Bien cierto es que en Guipúzcoa, y así lo indica la gran mayoría de la ciudadanía, hay una preocupación con lo que está sucediendo en Cataluña. Hay también una empatía, en este caso con el pueblo catalán, y al mismo tiempo también observamos que hay también una necesidad de que en Guipúzcoa y en, y en Euskadi, en este caso, también se avance por mayores cotas de autogobierno, por pactos con el, con el Estado. Incluso advierten también eh, esa ciudadanía de que en caso de que no se produzca ese diálogo, en caso de que eh, una vez más las puertas estén eh, cerradas, se busquen otro tipo de alternativas. Por tanto, yo creo que... Es momento de la política, es momento de que los responsables eh, políticos, que los partidos políticos, los diferentes eh, agentes económicos, sociales del territorio, escuchan y atiendan los resultados de esta encuesta y que vayamos también como pueblo a adoptar decisiones a futuro. La encuesta también eh, valora la intención de voto eh, de los partidos, la representación en las juntas generales. ¿Podría hacer una valoración al respecto? Parece que hay un ligero, una ligera bajada ¿no? en cuanto al PNV, en esa intención de voto, en esa prospección de, de junteros de, en las juntas generales. Bueno, yo creo que los. Eh nunca hemos analizado ni cuando a un partido político le beneficia ni cuando le perjudica, ¿no? eh, Son sociómetros que tenemos el compromiso de hacerlos eh, anualmente. Hicimos otro a mediados de legislatura. Tenéis ahí para hacer la, la comparativa. Por tanto, son sociómetros donde nunca la Diputación ha hecho ninguna valoración de carácter político sobre resultados de un partido u otro. Yo creo que se están consolidando las eh, diferentes fuerzas eh, políticos, independientemente de que haya ajustes, bajadas y subidas en porcentajes, en, en, en junteros, en un momento, de un momento determinado, en una fotografía determinada. ¿no? Nosotros, desde luego, no, no hemos eh, realizado ninguna, ningún análisis de, de este tipo. Creo, sinceramente, que no hay ni bajadas ni subidas espectaculares. Lo que observamos es que, como en una fotografía, en relación a las situaciones políticas que se viven en ese momento, pues, eh, la ciudadanía también, pues eh, hay partidos que... Se observa también que están más activos que otros. ¿no? Pero en líneas generales, yo creo que seguimos eh, observando que la ciudadanía eh, guipuzcoana sigue siendo muy plural. Hay eh, diferentes eh, partidos que siguen ostentando gran eh, respaldo. Los dos partidos eh, que gobernamos la Diputación Foral de Guipuzcoa recibimos un aprobado muy alto. Y en ese sentido desde ese punto de vista eh, estamos satisfechos. Sí, antes ha eh, hablado de que el grado de exigencia de la sociedad respecto al gobierno y respecto a la diputación eh, se ha incrementado. No sé si explica precisamente por esta cuestión la ligera eh, caída de la valoración tanto de la diputación como del diputado general en ese mayor grado de, de exigencia, en ese mayor eh, no sé si deseo o necesidad de, de resultados más positivos. No sé si lo, el te lo explica así. Insisto, nosotros no, no observamos ninguna bajada eh, espectacular o no consideramos que ha habido, mm, insisto, ningún dato, ningún eh, número que acredite que alguien está castigando en este, en este caso a, a la Diputación, en ninguno de los casos. Creo que, de verdad, a, hay eh, ajustes, hay según la coyuntura eh, económica. Partidos políticos, en función de las eh, circunstancias también políticas, que pueden tener en un momento determinado un mayor eh, apoyo social y político. Pero, de verdad, creemos que la Diputación Foral de Guipúzcoa eh, está en consonancia con las necesidades y problemáticas que advierte la ciudadanía que existe en el territorio eh, de Guipúzcoa. Dan una muy buena nota y es verdad que, aunque pueda bajar algunos decimales, algunos ajustes, pues creo que no es eh, de verdad en ningún caso reseñable Vesta la de Laric es, es que hay casco.